Sí, es una música muy buena para Egipto esta, ya verán. Ahí llegan los primeros coches de los ingleses. El Cairo, 1914. No sé hacer el camello. Para hacer un camello. Ah, no sé qué ruido hace un camello. Bueno, pongo este, ¿vale? Vale. Venga. Mamá, mamá, mamá. Están llegando los primeros investigadores y divulgadores, prácticamente época victoriana, ¿no? This way, come this way. This way. This way, the pyramids are the way. Van con sus alakov. Para del coche. Egipto. Oh, Egipto. It's like they told me it was. Oh, Egipto. No, es como me dijeron que era. It's like they told me it was. Let it told me it was. ¿Eh? Ah, que digo en español. ¿Pero tú por qué dices lo mismo que yo? Yo qué sé. Yo qué sé. Porque era su ayudante. ¿Eh? Mr. Carnavan, Mr. Carnavan. What the matter? Let's get inside. What the matter, sir? Era Freddy Mercury. Let's get inside. Come on. Freddy con Salakoff. Venga. No, venga, entran. Venga, entran en la... ¿Qué vienen a hacer? Vienen a descubrir todos los misterios de Egipto. Ah, hombre, vale, vale. Que en esta... con esta música, ¿eh? Sí, mira. Y en este viaje va el famoso Howard Carter. Howard Carter. Coño. Sí. Howard Carter, ¿eh? Un respeto, ¿eh? Hello, I'm Howard Carter. Hola, soy Howard Carter. This is one of the most important moments sí, of my life. Sí, es uno de los mejores momentos de mi vida. I decided to come here. He decidido venir aquí. I was at home. Sí. I was at home. Porque yo era una casa. In Beijing. Yo soy in Beijing. Estaba en Batín. Yo estaba en Batín en mi casa. I was in Beijing. Y la llamada de los faraones en mi cabeza. No, I didn't say that. Bueno. Yo me avanzo un poquito. ¿No? I disagree. Traducción anticipatoria. Esto no lo hemos hecho nunca. Que traduzcas antes de que lo diga. ¡Mamá! Bueno, el caso. Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón, sí. Que eso tenía que ser. Dijo la famosa frase cuando vio a través de un agujerito. ¡Abre la puerta! No, dijo. ¿Qué ve? Le dijeron. No, dice, cierra la puerta que se escapa el gato, dijo. ¿Sabes tú lo que dijo? No lo sé. Pues cállate. Bueno, yo qué sé. Dijo, le dijeron, Howard, ¿qué estás viendo? Le dijeron, Howard, how are you? Hacían esta broma. Sí. Y él dijo, oh, what the fuck, Howard, leave me alone. Os voy a dar una hostia a cada uno. Dijo, le preguntaron, ¿qué ves, Howard? Y él dijo, cosas maravillosas. Y abrieron la puerta. Sí. De la tumba de Tutankamón, que llevaba un cordel allí atado. Sí. Madre mía, y qué ahí bonito. Estaba Tutankamón. Come on. Tutan y Kemon, ¿no? Estaban todos. Le llamaban Tutan. Sí, sí. Pero escúchame una cosa. ¿Ha venido Tután? Se ve que tienen momias que hacen cosas con ellas. Cosas de investigar, ¿eh? No disfrazarlas y hacerse fotos con ellas. No. Tienen momias secas. Ni sustos a la gente, como ¿no? Como mojamas, tienen como mojamas. Sí, como un secadero de jamones. Sí. Oye, te conté que estuve... No, céntrate en esto, coño, por favor. Recuérdame lo del secadero de jamones. Venga, luego. Secadero, sí. Y entonces han hecho como unas... ¿Recreaciones? Bueno, han investigado la momia. Sí. Y entonces han hecho unas reproducciones con impresoras 3D de cómo es la faringe, la laringe, lo que sirve para hablar. Laringe. Toda la parte de hablar. Sí. ¿Hay algún foniatra aquí? Lo han reproducido con impresoras 3D y han logrado componer un aparato fonador como el de la momia para poder escuchar cómo sería la voz de la momia. O sea, ¿vale? A partir de tantos años de ver aquella mojama, ya no saben qué hacer y uno dice, ¿y qué voz radiografías, tendría? Radiografías, la palabra es radiografías. ¿Qué voz tendría? Se preguntan. Uno dice, hostia, la veo aquí siempre seca. Parece que me hable. Me mira, que parece que me entiende. Sí. ¿Cómo? Que yo he visto gente mayor tomando el sol en Benidorm.
que parecen momias, también te lo digo. Porque tú y yo estuvimos en el Museo de Cairo. Sí, claro. Sí. Antes de la primavera, ¿verdad? Estuvimos juntos. Fuimos nosotros los que. Estuvimos juntos. Al cabo de un mes explotó la primavera, ¿verdad? Mi mujer estaba embarazada de mi primer hijo. Me acuerdo perfectamente de eso. Sí, pues te lo dijimos allí. Sí, ya. Entonces. Te lo dijimos porque queríamos ir en un barquito y dije, bueno, si no se mueve mucho el barco, ¿por qué? Tenemos que deciros algo. Tenemos que deciros algo. Sí. Mi mujer vomita. No, pero fue bonito. Sí. ¿A qué venía esto? Porque vimos a Tutankamón. Vale, sí. La cosa es que vimos allí con aquella cara, hostia, un miedo que te cagas. Bueno, vamos a escuchar un fragmento en el que unos investigadores explican cómo han hecho este procedimiento para reproducir el aparato fonador de la momia y al final se escucha un sonido que supuestamente sonaría como si lo hubiera hecho la momia. ¿Vale? La voz de la momia. La voz de la momia. Scientists were able to mimic Nessie Amun's voice by recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. O sea. A ver. ¡Ah! Pero. O sea, ahora vamos a escucharlo aislado. Yo lo escuché y no es por ser egocéntrico, pero pensé, ¿es mi voz? Cuando yo grito. A ver. Ponte un poquito. Ponte un poquito más atrás. A ver. Pónmela. Sí. ¿Hablas egipcio? La mano. Perfecto.